¿Qué tal? Soy Lorenzo Córdoba Vianello, soy el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral e investigador con licencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estoy acá en Boston, invitado con una convergencia de entes académicos por la UNAM Boston, por supuesto, por el Boston College y también por Asociación de Estudiantes Mexicanos de Harvard para participar en una serie de eventos académicos. Algunos se realizaron un seminario en el Boston College sobre integridad electoral y luego una charla sobre las elecciones en México, los desafíos de la democracia mexicana, pero también de América Latina, en la Kennedy School. Para mí es una oportunidad de primera porque me ha permitido, luego de las elecciones que tuvimos este año, poder compartir con la comunidad académica de estos centros de estudio pues algunas de las experiencias y sobre todo de los puntos de referencia que vale la pena estudiar de las elecciones mexicanas. Y esto habría sido imposible si este pivote, déjeme llamarlo así, que para estos eventos constituyó la oficina de la UNAM en Boston, en un lugar en donde era indispensable contar como digo aquí no como funcionario del INE, sino como miembro de la Universidad Nacional, con un espacio de interlocución académica. Este es un polo de interacción pues académica, porque finalmente si en México la universidad constituye un aliado estratégico de muchos entes públicos, pienso concretamente en el que hoy tengo el privilegio de dirigir como el Instituto Nacional Electoral, pues la presencia de la UNAM en Boston también es una manera a través de la cual esas sinergias institucionales en México pueden traducirse en sinergias académicas aquí. La mesa está puesta, tenemos hoy una cuña ya, bienvenida y un agradecimiento al liderazgo de la doctora Carmen Alanis, pero sobre todo pues nos toca ahora a nosotros aprovechar este espacio que se ha abierto, como decía, para explotar a esta sede de la universidad y que se convierta, como está llamada a ser, en una de las oficinas fuera de México de mayor relevancia de nuestra universidad.